Emilio, por favor, yo no voy a tener esa conversación. Sí, vamos a tener esta conversación, doctora. ¡No! Mire, yo necesito saber que usted está completamente segura de lo que está haciendo. Emilio, por favor. Mire, yo solo quiero saber si usted todavía lo ama. Emilio, recuerde que yo todavía estoy casada. ¿Usted cree que a mí se me olvida? Por Dios. ¿Usted cree que para mí es fácil escuchar lo que le oía a la señorita Paola ahorita? Por Dios, esto no es fácil para mí. Es que tampoco es fácil para mí, ¿entiende? Esto no es fácil para nadie. Yo solo quiero saber si usted está empeñada a salvar su matrimonio, si está haciendo todo esto para probarme algo o porque socialmente es lo que esperan de usted. ¿Yo probarle algo a usted, Emilio? Créame que lo que pasa entre Félix y yo es nuestro problema. No tiene nada que ver con usted ni con nadie. ¿Usted está segura? Sí, tan segura como de lo que usted siente por Olguita. Porque acaba de volver con ella, ¿no? O simplemente está haciendo eso porque eso es lo que todos esperan de usted, porque ella está embarazada. Perdóname, Emilio. Discúlpeme, de verdad, yo no le debería estar diciendo estas cosas. Ni siquiera me debería estar metiendo en su vida. No, usted tiene toda la razón, doctora. Yo tampoco tengo por qué estar metiéndome en su vida, en sus problemas. Discúlpeme. ¿Qué? No hay nada más que decir, señor. No hay nada más que hacer diferente a lo que ya estamos haciendo, Emilio. Por favor, ya no hablemos más del tema, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para hacernos daño? Por favor. ¡Ah! Señor Moreno, dichosos los ojos que lo ven. Moreno. Sí, ya le dije, Moreno. No, es que es Moreno, Moreno, porque somos dos morenos. No, a mí no me importa si son dos morenos, tres morenos o cuatro albinos. Lo que yo necesito saber es usted por qué se demoró tanto en la hora de almuerzo. ¡Ah, señor! Ah, conteste a ver, señor. Y en su primer día de trabajo. ¿Qué tal? Disculpe, señor Castillo. Mire, lo que pasa es que yo no sabía que la entrada era a las 2 de la tarde y pues en la empresa que yo trabajaba, en los United, pues obviamente yo llegaba a las 2:30 y no había ningún inconveniente. ¿Y por qué no se quedó por allá? Porque todavía se puede ir, ¿cierto? No, señor, esas reglas son en otros países. Aquí somos muy estrictos con la hora de llegada y es a las 2 de la tarde, señor. Pero una pregunta, ¿Aguirre qué hora tiene? ¿Tiene reloj, Aguirre? 2:35. Ah, no, tenaz. Y no es algo mío, no es algo mío. Un capricho, ay, no, Castillo. No, señor, eso es una orden directa del doctor Don Félix Segura. No, yo lo entiendo perfectamente. Doctor Castillo, discúlpeme, de verdad. Esto no vuelve a pasar. Never, never, se lo prometo. Lo mejor no prometa nada que no va a cumplir. No, señor, yo le voy a poner en su memorandazo. O sea, a mí no me venga con cuentos. Sí, pues, si no hay otra opción, pues... No, sí, le voy a poner su memorando. Sí, señor, póngame el memorando. Se ganó el memorando. Sí, sí, claro, no, yo me merezco el memorando, me lo merezco. Claro que sí. Sí, se lo ganó. Sí, señor, me merezco el memorando ya, inmediatamente me lo merezco. Póngaselo. ¡Doctor, está bien! ¡Ah! ¡Ah! Venga, discúlpeme. ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿Está bien? ¿Dónde estoy? ¡Qué pena! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ay, no, sí! ¡El ojo! ¿El ojo? Siéntese, un momento. ¡Mi pato! ¡Mi pato! ¡Mi pato! ¡Ah, aquí está! ¡Ay! ¡Deje ver, doctor! ¡Ah, no fue tan grave! ¡No, sí, me duele mucho! ¡Venga! No le pasó nada, doctor. Discúlpeme, de todos modos. ¿Seguro? Bueno, Emilio, yo sé que nosotros hacemos papel higiénico, pero por favor, trate de no malgastarlo, ¿sí? ¿Qué tiene? ¿Cuál es esa histeria? Nada, doctor. No está pasando nada, ya. Bueno, a ver, yo tengo una manera de pronto sacar esa histeria. ¿Qué le parece si nos vamos y nos tomamos una cervecita? ¿Sí? No, ¿sí? No, yo no tengo nada que decir del tema. No, vamos y nos tomamos una cervecita para poder celebrar. Para poder celebrar el préstamo. Ese préstamo que yo hice que le hiciera, ¿sí? Ese préstamo. Entonces, ¿qué o me va a dejar celebrar solo? ¿Ah? No, doctor, y sí me parece bueno hablar de lo del préstamo. Pero... Sí. Una cervecita. Bueno, está bien, una cervecita ya, pero yo no soy bueno para tomar. Entonces... No, yo tampoco soy bueno para tomar. Yo me tomo una cerveza y me vuelvo como una loca. Pero bueno, entonces hagamos una cosa. Nos vemos esta noche en el bar... ¿cómo era que era? Los papagayos, sí. A las 10 de la noche, hora inglesa, sí. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y celebramos. Bueno, sí, vayan tranquilo. Relájese. ¿Sí? A ver, joven, señor, colóquese la mano en el considere.
¿Usted promete no volverlo a hacer? Pero es que ese no es el tema, señor Castillo. Mire, yo me merezco el memorando. Póngamelo tranquilo. No, pero es que yo estaba pensando si usted cambió. Mire, yo sé que usted es un hombre de buen corazón. Pero no te preocupes, haz tu trabajo. Pon el memorando, no te preocupes. No, ya hasta nos tuteamos. Es que parece que nos conocíamos de toda la vida. No, yo no se lo voy a poner. O sea, le voy a dar una oportunidad. No, porque es que pobrecito él. ¡Que no le voy a poner su memorando! Bueno, señor, yo le agradezco mucho su confianza. Pero usted dijo que le... Bueno, usted se calla. Y discúlpeme, señor Moreno, qué vergüenza con usted, pero es que me exalté un poco. No te preocupes. Mire, aquí está su carnet y todas las cosas de donación aquí. Gracias. Y de nuevo, discúlpeme. No, tranquilo, no te preocupes. Voy a organizar de una vez las cosas. ¿Y ustedes qué hacen acá mirándome? Sí, hola. Vayan a trabajar, les voy a poner su memorando. Se van a ganar un memorando. Sí, se lo ganaron. No, ya se lo ganaron. Se ganaron ese memorando. Oiga, ¿usted cómo hizo? Manito, simple, porque nadie va a pelear con esta carita tan angelical, papito, me extraña. Antes que fue como desgastado de la garganta, con respiro aquí, como con sed. ¿Sí? ¿Se toma algo? ¿Quiere agüita? Sí, agüita con hielo puede ser, sí. Agüita con hielo. Sí. Vaya. ¿Le dijo papito? ¿Me dijo papito? Sí, papito. ¿Qué tipo es raro, no? ¿A dónde vamos, Fran? Vamos a ir. Acompáñenme a la tienda porque, mira, ya se fue. Uy, se largó el aguacero. Entonces, vamos a la tienda y... ¿Por qué te quedas quieto, Fran? Porque es que está lloviendo, pero bueno, vamos rápido ya que no está pasando ningún carro. ¿Lista? Nos vemos. Aquí está su agua. Gracias, papito. Ay, y también este tinto, papito. Uy, ahí llegó Lomo Fino. A ver, señores, ¿qué clase de informe es este, por favor? Yo esperaría un informe con mucha más clase, mucha más altura de parte de ustedes, pero ¿me va a tocar hacerlo a mí, contratar a otras personas? A ver, ¿qué pasa? Vayan y me lo cambian. A ver, ¿qué hubo? Moviéndose. ¿Qué hubo? Me cambiaron el informe, pues. A ver, lo necesito aquí en 20 minutos, rápido. Aquí no hay nada. Este tipo es raro. Hola. ¿Te puedo ayudar en algo? No, estoy buscando al señor al bajito, al calvito. Bueno, como te puedes dar cuenta, por obvias razones, el señor bajito y calvito ya no está, pero estoy yo. Dime, ¿qué te puedo servir? No, realmente. Nada, gracias. Uy, my brother, ustedes me van a disculpar con lo del informe, pero es que yo tenía que demostrarle a la hembra que aquel que mandaba era yo, ¿sí me entiendes? Como dicen por ahí, hoy por ti, mañana por mí, todo bien. Pero es que la hembra está ahora como perdida. ¿Perdida? No, mami, pues a lo que estaba buscándome a mí, mire lo que vino a traerme la dirección. Creo que fue con... Oiga, huélalo. Huele rico, ¿cierto? Delicioso. Como arendeja. Ay, mi currucucucito, menos mal apareció para avisarle que yo ya me voy corriendo para mi casa y allá lo espero como quedamos yo, a las 8 en punto. ¿A las 8? Entonces es tempranito. Sí. ¿O porque no quiere? Sí. A las 8 está perfecto, entonces así alcanzo a ir a mi casa. Ay, eso. Y con eso me da tiempo y yo me pongo bien mamacita, bien bonita y allá lo voy a esperar para nuestra noche de pasión. Besito, que ya me ¿Este se embobó o qué? Se nos embobó, el que se embobó fui yo. ¡Yo, Julián! ¡Ay! No me diga así, ¿cómo se le ocurre decirme así? Yo no quiero que el conde sepa que usted y yo vamos a salir juntos. Bueno, me refiero a lo de su chino. Ay, obvio que a lo de mi chino, pero ya relájese, deje el estrés. Mira, más bien camine, me acompaña y recogemos a Sebastián, que está en una clase ahí de recuperación. Y de ahí ya salimos y usted ya le habla lo que le tiene que decir. Listo, de una. Meto, de una. Pero si le parece un buen plan. Uy, sí, máximo poder. El que es lindo. Hágale, de una. Ay, de verdad, Aguirre, muchas gracias. No. ¿Pero usted qué le va a decir? No sé. ¿Qué pasó? Ay, Julián. Su merced, que aquí le mandan estos informes y yo le traigo
Miradilla. Permiso. ¿Cómo me quedaron los ravioli? Huelen raro, pero se ven bien, se ven bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, esto. Soy un romántico empedernido. ¿Qué más? ¿Qué más? Un consejo de última hora, mi amorcito. Cuando papi y mami estén, como te lo explico, tan pequeño en la camita, jugueteando los revolcones, no te subas a morderle las pompis a Doña. No le gusta eso. Si papito grita, no aúlles. Estoy bien, todo bien. ¿Sí? No me mires así. Vos sos el rey de esta casa, hermoso mío. Hola. ¿Qué haces? Acá, arreglando mi jaula de cristal para una reconciliación con Tony. ¿Algún consejo? No, la verdad no tengo nada bueno que decirte, pero me imagino que tú sabrás qué hacer, ¿no? Sí, es verdad. Siempre sé qué hacer. Bueno, pues te deseo que lo pases muy rico esta noche porque la verdad yo también voy a estar en las mismas. Sí, me imagino, siguiendo las aventuras de Paris Hilton. No seas tonto, Félix, que voy a salir con un amigo. Buenísimo, contame otro. Vos deberías ir a Sábados Felices. ¿Qué? Me quedó bueno, no es un chiste. ¿Estás hablando en serio? ¿Una cita, vos? ¿Con un ser humano? ¿Con un hombre? ¿Un tío? ¿Un primo? Ay, tu amor. No, es un hombre mucho menor que tú. Menor que yo. Es guapísimo, es un ejecutivo. Estudiado en las mejores universidades de Estados Unidos, ¿qué te parece? ¿Ves? Yo sabía que vas a terminar como cuchibarbias altacunas. ¿Quién te crees que sos? No, no, me creo una mujer hermosa, divina, mamacita, inteligente, capaz de levantarse a cualquier hombre sin ningún problema, ¿ah? No será tu entrenador, ¿no? Ese man que se depila hasta el asterisco. No, no, no es Yamid, es alguien mucho mejor que él. Y esta no se depila, para que sepas. Es tan varonil y es tan especial que... Ay, mejor dicho, ni te cuento. ¿Y sabes qué? Te dejo porque tengo que vestirme. Un besito. Chao. Buah. Are you ready? ¿Aló? Hola, papi. Hola, mi chiquitina. No sabes lo emocionado que estoy de oírte. ¿Ya vienes a la casa? Sí, mi vida. Ya voy para la casa. Y voy cargado de cosquillas para la batalla de cosquillas que vamos a tener esta noche. Llevo muchos besitos, bueno. De modo que espérame que ya voy para allá. Te quiero mucho. Yo también. Chao, papi. Hola, papito lindo. Sí, sí, ya vi cómo me arregló la casa tan bonito. Gracias, qué preciosura. Ah, sí, sí, precisamente ahorita estaba viendo eso. Ya miren el almanaque y adivine qué. Estamos en los días de quedar embarazados. ¡Qué emoción! Ay, pues claro, papá. Yo tampoco soy tan boba. Ya fui allá a una tienda de esas, y compré ropa toda transparente. Sí. Ay, no, papá, no me regañe. Le mando un besito, más bien deséeme suerte. Sí, me voy a terminar de arreglar. Un besito, chao. We'll be right back.
Moscas, moscas, moscas. ¿Qué le pasa, hombre? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mira, chino! ¡Ey, qué le pasa, hermano! ¡Ya, suélteme! La niña y yo queremos dormir aquí. No, ¿cuál es el yo problema? Quiero dormir allá, pero yo soy mañana. Agarrados, como siempre. Señora, por favor, ¿de verdad usted es que no sabe timbrar, no sabe tocar una puerta? De verdad, un día esto me va a matar de un susto. Parece Juana la loca. Ay, ya, 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 bájele. ¿Se puede haber? Si ve que no es tan difícil, siga. Entonces, nuevamente los vengo a invitar a tomar oncecitas a mi casa. ¡Ay, qué bien! Sí, ese que me parto del hambre. Obvio que no. Señora, muchísimas gracias, pero realmente estamos poco interesados en recibir sus sobras. Lorena, ¿qué pasa? Uy, pero está más inflada que un globo, basta para pegar ese alfilerazo. Sí, ya, deja el orgullo, oye. Si tú no quieres comer, está bien, pero nosotros sí, y ya, y punto. Juli, ¿y a qué viene yo aquí a este apartamento? A invitarnos a un chocolatico para mí, ahora. Ay, ¿verdad que sí? Y allá está la princesita champando longaniza, chorizo, morcilla, bope, venga, que está la pelanga deliciosa. ¡Valentina, caramba! ¡Valentina! ¡Ya! ¡No me vaya a hacer nada, por favor! Sí. ¿Lo puedes? ¡Rápido, rápido! ¡Por favor, espérense! ¿Dónde me lleva? ¡Ay! ¡Por favor! Ay, si no podemos, no quede raquera con ustedes. ¿Félix? ¡Félix! Listo, patrón. Ya le tenemos el paquete. Perfecto. Entonces ahora váyanse para donde convenimos. Y pilas, no se vayan a boletear por nada del mundo. Y estén pendientes que yo les voy a llamar para darles nuevas instrucciones. Listo. Hermosa mía, mi corazón. Hola. Hola. Pensé que no ibas a venir. Bueno, yo te dije que iba a venir, ¿no? Así que aquí estoy. Sí, bueno, tenía miedo que no lo hagas. Está muy linda. Gracias. Ay, es el abogado, es un llamadito importante. Okay, sí, lo atiendo okay. Y ya estoy con vos. Bueno. Hermosa mía, mi corazón. Cosita linda, sentarte, vení. Todo esto es para vos. Todo, todo. Ya vengo. Muy buenas noches, mi querido Félix. Le habla Omar desde la prisión. No te quejes, yo también estoy en mi cárcel. Sí, pero me imagino que usted tiene jacuzzi, mientras que nosotros aquí tenemos que bañarnos a baldados. ¿Cómo se notan las diferencias entre las clases sociales? No, doctor. Whatever, otro día filosofamos. ¿Qué querés? Que su pastelito ya está decorado. ¿Seguro? Si no estuviera seguro, no lo estaría llamando para confirmarle. Yo soy un hombre serio en este tipo de negocios. Bien, 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 excelente. No, no necesito sus felicitaciones. Lo que necesito es el dinero mañana. Cuenta con eso. Sí, mañana no hay... Está ese dinero en las manos de mi gente. Su secretario va a volver a la oficina. Pero con un aderezo. Sabiendo de quién fue la idea de todo esto. ¿De acuerdo? No, ni si te ocurra soltarlo. ¿Qué estás hablando? Tranquilo, soy un tipo de confianza. Bueno, casi, casi. Mañana tenés esa plata, ¿sí? Tranquilízate, date un baldazo de agua fría y que no se te caiga el jabón en la ducha. Muy bien, entonces quedamos así. Buenas noches. Mi amorcito. Y esto fue con todos los juguetes, ¿no? ¿Quién sabe usted qué está haciendo acá? Didier, cosmopolita. Como siempre. Un poquito más cargado porque hoy es una noche especial, mágica. Conquistador. Conquistador. La
mi Palolis. No, mejor dicho, se debe haber abierto un hueco en el techo porque están cayendo los Angels. Ay, gracias. Tú también estás muy guapo. Bueno, la verdad es que me tomé la tarde libre para ir al salón de belleza. Sí, ya veo. Bueno, ¿qué tal si nos vamos de una vez? Porque te voy a llevar a un sitio donde la vamos a pasar, pero buenísimo, vas a bailar como Dios manda. ¿Sí? Claro. Bueno, rico. ¿Vamos? Vamos. Vamos. ¿Es tu carro? No, pues el mío lo tengo en el taller porque lo dejé esta tarde. ¿Y el tuyo? ¿El mío? Sí. Yo, se me olvidaba que me tocó ir a la Meme a llevar el carro al taller, ahí al concesionario, porque es que esos carros carísimos y se dañan así facilísimo. Entonces me tocó llevarlo por garantía. Ay, qué incomodidad. ¿Tocó taxi? Pues sí, el taxi puede ser una buena opción, pero... ¿Pero qué? Vamos a divertirnos. Te tengo otra mejor, camina. Listo. ¡Guau! Wow. ¡Voilà! ¿Ah? Bueno. Ya apagué el teléfono, el celular. ¿Sí? Sí, soy todo tuyo. Bueno, déjame decirte que... Ya, déjame decirte que todo esto te ha quedado muy bonito. Sí, sí. Todo para vos. Sí, se me pegaron un poquito, pega? Pero sí. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, no, todo bien. ¿Sí? Ahí está, listo. Ok. Dele. Okay. Este era tuyo, amorcito. Gracias. Bueno. Bueno, ¿y eso qué? Yo no sabía que tú cocinabas. Ah, yo tampoco. Lo vi en una receta en la tele, en un programa. La vi empezada la receta, pero supongo que habrán quedado bien. Ok, bueno. Buen apetito. ¿Qué le pusiste? No, mi amor, no comas. Me salió mal la receta. Le puse algo que no era Bueno, no importa. ¿Sabes qué? No importa, Félix. Lo importante aquí es el detalle que has tenido, que en realidad nunca habías tenido este detalle conmigo antes. Así que eso es lo importante. Sí, supongo. Sí. Es un idiota. Toda mi vida tuve a una mujer hermosa delante mío. Una mujer maravillosa. Una mamacita. Tan linda. Tan sensible. Tan perfecta. ¿Y qué hice? La alejé. No, en serio. Todo esto que hice, lo hice con mucho amor para demostrarte que... Que podemos volver a ser lo que éramos antes. Que te amo con todo mi corazón. Que me arrepiento de todo y... Que eso es lo más importante que tengo en mi vida. ¿Sabes? O sea, cuando se lo propone, lo logra, ¿no? La felicito. Esto fue con todos los juguetes. Así su cosa se iba a caer esta noche. Pues claro que va a caer. Pero si usted me hiciera el grandísimo favor de largarse de mi casa, que él ya va a llegar, por favor. Sí, pero antes necesito comprobar que va a grabar el video de la noche de pasión. ¿Cómo quedamos? Porque yo no creo que usted sea capaz. Jensi, pero es que no vea caso. Mire, todo está arregladito y todo está dispuesto para que pase lo que tiene que pasar. Sí, ¿y dónde está? ¿Va a grabar con una cámara escondida o va a grabar con el celular? Pues no voy a grabar nada. No, ¿cómo le parece que no? Porque es que ese es un momento de nuestras vidas, un momento íntimo, privado. Y usted no tiene derecho a meter las narices en algo tan sagrado. No está ni tibia, mi hijitica. Yo también tengo el mismo derecho que usted. ¿Qué tiene de engañar a Emilio con ese embarazo ficticio? ¿Sabe qué? No grabé nada. ¿De verdad? Ay, Jensi, yo sí sabía que usted tenía un corazón por allá refundido en algún lado de todo eso. Ay, gracias. No grabé nada porque me voy a quedar presenciando todo. Voy a comprobar que usted es capaz de hacerlo con esa cara de monja que tiene. Uy, Jensi, usted sí es cochina. ¿Cuál cochina? ¡Respéteme! Cochina y puerca es lo que es. Ni crea que le voy a dejar que meta sus narices y venga aquí a morbosearnos a mí, currucucu y a mí haciendo cositas y de reconciliación. No, ¿qué está haciendo?
marcando las adoradas tormento porque se va a enterar de la verdad. Nada más que la verdad de toda la verdad. Jessy, venga, hablemos. Ya. Haga lo que quiera, mire. Vaya, escóndase en cualquier lugar. Ya, la dejo ver. Hazle vale. ¡Dile, quedó delicioso! Es la alquimia, los deditos de oro de Flochita, ¿no es cierto, mi amor? Ah, ¿cómo así? ¿Aquí sí cocina? Ay, pero por diversión. No me diga. Sí. ¡Ah, ya le dijo! ¡A espabilar, a ver! Mi papi no llegó. Ay, carachas, la princesita tiene razón. ¿Qué le habrá pasado a Emilito que se embolató y no ha llegado todavía? No, pues, se embolató, muchas ay, cosas. Seguramente se enredó en alguna falda, típico de él. Yo quiero ver a mi papá. Ay, bueno, ya, Valentina, deja la intensidad. No demora en llegar, ya está. Pero cuando hablamos, él me dijo que venía para acá. ¡Pachoncito San José! ¿Qué será lo que le pasó? Nada, no le pasó nada, hombre. Vamos a guardar la calma, ¿no es cierto? Uy, ¿quién se comió el pan? Aquí había un pan, hola. ¿Quién se comió ese pan? ¡Ay, Dios! ¡No, qué es eso! ¡Ay, Dios! ¡Pero lleva vacas! ¡Ay, señor, oiga, córrase! ¡Para allá, que más espacio! ¡Ah! ¡Córrase! De verdad, ¿por qué no nos vimos en un taxi, Nelson? ¡Ay, Dios! Pues, ¿qué palo, Liz? Porque debo confesarte que de vez en cuando me gusta montar en bus, ¿ves? ¡Ay, te gusta! ¿Te gusta esto? Claro, porque pues, es bonito tener uno el contactation así con la gente, con la people, porque pues tú sabes que nosotros somos afortunados, que tenemos automóvil y todas esas cosas, pero pues esta pobre gente no, entonces pues rico uno poder compartir con ellos. Es que de eso se trata, tener carro, no tener contacto con nadie. Permiso, me voy a bajar acá. No, permiso. No, igual ya llegamos. Permiso, señor, córrese que voy a bajar. ¡Ay! ¡Uy! ¡Corre! ¿Cómo la ves, Trus, mi palolis? ¿Y ese sitio qué es? ¿Cómo que es? Porque el sitio de moda donde viene la gente más nice. Eso, la gente más bonita, ¿tú entiendes? ¿Y esa música que está sonando qué es? Es reggaetón. La música sexy, sensual. ¿El señor viene armado? Pero de valor nomás, porque con esta mujer... Sigue tú, palolis. Un momentico, una requisa, por favor. ¿A mí? ¿Cómo así que la requisa? ¿Me va a requisar a mí? Oiga, ¿qué le pasa? ¡Ay! ¿Qué? Nelson, a ver, el señor manoseó. Venga, un momentito. ¿Qué fue? Oye, ¿no le vas a decir nada? Pero, ¿sabes qué? ¡Eso no, se le toca la cola! No, es que si por mí fuera, yo lo cogería y lo cascaría. Lo que pasa es que, obviamente, él está haciendo su trabajo. Además que, me tampoco fue mucho y pues, además que... Jensi, no sea abusiva con la comida. ¡Uy! Usted debe ser tanta caña. Más bien dedicas a esperar a su cosi. Mi cosi me tiene a mí desesperada con el corazón en la mano. ¿Por qué no habrá aparecido, Esto está muy raro porque ella me hubiera llamado a decirme que se iba a demorar algo. Pues llámelo usted. Pues eso es lo que voy a hacer. Hágale, a ver, llámelo. A ver, ¿con qué excusa chimba le sale? No, señora. Él a mí no me saca excusas, ¿no? No, él siempre me cumple. Yo que soy una experta en esas cuestiones de las citas románticas. Cuando uno le quieren sacar el cuerpo es así de fácil. Que se le murió la abuela, que se le murió la tía, que se le enfermó, que patatí, que patatán, en fin. Ay, llámelo y verá. ¡Cállese! Usted sí sabe de mal agüero, ¿no, señora? Pero y verá. Mi currículum, contésteme. Sistema correo de voz. Algo está pasando. Sistema, me escondo de voz, mijita. Él se le está escondiendo. ¿Cómo se le ocurre eso, Jensi? Más bien piense, de pronto le pasó algo malo. Ay, sí, yo sí le voy a decir lo que le pasó. Que se arrepintió de venir. Ay, ¿qué va? No, mire, Guita, ya no nos digamos más mentiras. Usted puede tener... y acá, y todo lo que usted quiera, pero es que... Usted no sabe explotar sus atributos. Además, con esa actitud de boba, mamerta, de verdad que es que no se le paran ni las moscas encima. Mavinito. No. Un poquito. No, es que tú sabes que si yo me tomo más de dos copas ya... Sí, lo sé. Tal vez estás un poquito cansada... tensionada por tanto trabajo. Sí. ¿Quieres que te haga un masajito o eso que te gusta? Bueno, créeme que el vino ya hizo parte del trabajo. Sí, te veo. Toda rojita, rica. Oh, hermosa mía. ¿Qué?
Ok. ¿Vamos? ¿A dónde? Bueno, afuera no puedo, ¿sabes? ¿Recordás? Perdón, perdóname, qué tonta. Ok. Entonces... Vamos al cielo a volar un ratito. Vamos. ¿A volar? Sí. Yo voy a ser cóndor patagónico y vos mi golondrina, dale. ¿Cóndor? Sí. Tranquila, 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 te agarro. Trina, Trina. No, es que... ¡Ay, cuidado! A la fija debe estar donde el papá de mandíbula. Sistema correo de voz. ¡Ay! ¿Qué hubo, Aguirre? Oiga, qué casualidad encontrarnos por aquí, ¿no? ¿Cuál casualidad? No habíamos quedado en que... No, lo que pasa es que yo me la paso por aquí jugando. Cuando salgo del trabajo para desestresarme, entonces yo me vengo aquí a jugar carritos y jueguitos de boxeo y jueguitos de baile, porque a mí me gusta mucho, porque yo aquí puedo hacer todo lo que no puedo hacer en la calle. Ah, muy chévere. ¿Se acuerda de mi hijo, Sebastián? Sí, el viejo Sebas, claro. Claro que sí. ¿Cómo no me voy a acordar de alias Sebastián? Si casi le saca un ojo al padrino. ¿Qué es que, chino? Sebas, ¿por qué no saludas a Aguirre? No seas grosero. Ya le dije que hubo. Él es otro de tus novios, ¿cierto? ¿Eh? No. Usted es un amante. A ver, Sebas, me haces el favor y me respeta. Yo no tengo ni amante, ni novio, ni nada de eso. Mi único compañero sentimental es Conde. ¿Compañero sentimental? Eso suena chistoso. Pero sí, es mi compañero sentimental. Sí, 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 pero sí es cierto. Es el compañero. Bueno, entonces ya dejemos las cositas así. Y ya que estamos aquí, pues de pura casualidad y todo, y a ustedes les gusta jugar, ¿por qué no juegan los dos juntos, no? Quiero. Oiga, sí, no, ¿cómo que no quiere, chino? ¿Sí le gusta el guitar? Soy experto. Yo también. ¿Usted? Sí, claro, ¿no me cree? Pues si quiere, venga y se lo demuestro. Si le gano, no llore. Ay, eso le digo, si le gano, yo no llore. Pues sí, mejor dicho, cuando estos juegos se hicieron, yo ya había nacido. ¿Tiene toque? Oye, Kevin Valores, ¿cómo la ves? Nelson, esto es un circo. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cómo me vas a decir eso? ¡Esto es wonderful! Pues, ¿Qué? Camina, camina. A ver, vamos a brillar Evilla de una vez. ¿A qué? A brillar Evilla, a pegarle al dancing, a azotar baldosa, dale. Pues chévere, pero es que yo solamente bailo electrónica, así que yo esto, pues, no lo conozco muy bien. Ay, mi Paloli, no me digas que no te gusta el reggaetón, ¿ah? ¿No te gusta ahí el perreo y el sandungueo? ¿O qué querías, que nos fuéramos a bailar paso doble? Y tan ridículo, ¿cuántos años crees que tengo? Eso no importa la edad, sí, no importa qué edad tienes, eso es lo de menos. Lo que importa es de cuántos años te sientes. Pues yo me siento muy bien, gracias. Pero yo lo único que recuerdo de esta música es el meneíto. Ah, bueno, haz de cuenta que esto es como el meneíto, simplemente que es algo más moderno, ¿ves? Así que no te preocupes, que aquí la gente nos ayuda a bailar. Dale, dale, dale. No, dale. Pero es que... Sí, aquí la gente y loco lo va ahí acomodando a uno, mira. Sí. No, mejor porque no vamos y nos sentamos aquí. No, aquí. Bueno. Dale, 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 dale. ¿Qué haces? Estamos sincronizados. ¿Sí o no? No, tenemos toda la noche. Sí, toda la noche. Tenemos toda la noche. Y te decía que estamos como sincronizados, ¿no? Sí. ¿No te parece? Sí. Qué linda esta sintonía de amor. Voy a conectarme. Conectémonos, sí. Ay, no. ¿Qué? Que ay, no. ¿Te gusta que te ves la orejita? No, no me gusta. Me encanta que tienes la oreja. No, Félix, no me gusta. Me gusta decirte vos. Oye, pero te estoy diciendo, ¿cómo no voy a saber lo que me gusta y lo que no me gusta? Bueno, perdón. Déjame hacerte eso que no te gusta. Sí, puedo, un poquito. Ok. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Te jalé muy duro, perdón. Perdón, es que estoy un poquito... ¿Qué pasa, mi amor? Estoy ansioso y cargadito. Estoy bien. Pasito. Como a morder esto. No quiero morder esto. Lo voy a morder yo. Pasito, ¿está bien? Uy, perdón. Ay. Uy. Ay, no, qué mareo tan horrible.
Uy, no me digas, Palolis, que tienes que ir a devolver favores porque la cola del baño está eso, bien. Eso, no es tan ordinario, que no es eso. Yo estoy bien, es que me colotearon allá muy feo. ¿Pero qué? Si bailaste toda sexy, toda como toda una reina, toda una princesa, toda una diva. Lo que pasa es que, claro, tienes un... Tienes un estilo muy, muy, muy peculiar, ¿no? Pero te veías divina. Yo la verdad me quiero ir, ¿y por qué no nos vamos? Pero ¿cómo nos vamos ahí, Palolis? Si apenas está arrancando la rumba, mira, apenas despedimos. Acabamos de pedir la media de guarito y ya, ay, yo ya sé qué es lo que tú necesitas. ¡Rey! ¿Tú me vas a dar éxtasis? Ay, Palolis, mira, eso todo lo que tienes que hacer es a la boca y... ¿De what? No, mira, yo paso, gracias. No, mira, no te preocupes. No te preocupes que uno, después de los 30, pues obviamente tiene que aceptar que hay algunas cosas que... Ay, no seas ridículo, Nelson. ¿Tú crees que yo necesito ayuditas para pasarla bien? Pues te voy a mostrar que no. Ven acá. Oye, ¿y mi sombrero qué se hizo? No sé, pero ven. Hola, buenas noches, mi negrita. Me hace el favor, habla con Olga Lucía. Qué pena con usted, señorita Olga. Es que hay una muchacha que me está molestando y no hace sino llamarme. ¿Y eso qué pasó, señorita Olga, que está llamando a estas horas a la empresa? Ay, mire, no sea tan preguntón, ni más bien dígame una cosa. ¿Usted vio de pronto salir a Emilio Romero? ¿O tal vez entrar? ¿De pronto le pusieron más trabajo como allá en esa empresa lo tienen explotado con ese puesto de secretario? No, pues le cuento que negativo para la segunda pregunta y afirmativo para la primera. ¿Cómo así? Pues que su novio sí salió. Pero no ha regresado. ¿No sería más bien que se le escapó por ahí con la otra cine? Tan chistoso, ¿no? ¿Por qué no se pone a vigilar mejor en vez de estar echando chistes malos, bobo? Ay, ¿cómo que soy Nemo? No. Sí, no. ¿No que lo habías desconectado? Bueno, abrí todo mal el botón, lo había desconectado. ¡No! Ay, ¡no! Mi amor, me rompiste un tímpano, ¿qué pasa? No, que no me pareció una muy buena idea que desconectes el teléfono, porque es que puede ser algo urgente. No. Sí, si están llamando a esta hora, no, definitivamente urgente es algo urgente. Es esto, mirá, me sentí, no le hagas caso, tranquilo todo. No, es que no lo puedo ignorar, Félix. No, ignóralo. No. Aló. 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 ¡Esto es una casa de familia! ¡Respeten, carajo! ¡Ay, espero que lo estés pasando, Super Bombi! ¿Quién habla? No, déjame. ¡Ay! Porque yo la estoy pasando delicioso y tú debes estar allá todo aburridito. Y yo estoy aquí estrenando novio, bailando delicioso, que además tiene 20 años menos que tú, así que aguanta y aguanta y aguanta. ¿Sos vos, no? ¿Sos vos? Es una muda degenerada que me llama jadeando. Bueno, te dejo porque lo estoy pasando súper deli. ¡Chao! Te voy a denunciar si vuelves a llamar. Sí, escuchaste bien. Te mando un psiquiátrico, ¿entendiste? No, qué vergüenza con los mudos. Hola. Listo, hermosa mía. Ya estoy listo, muy listo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Félix, estoy en el baño ya salgo. Bueno. Ponete la cremita que me gusta, hermosa mía. La de coco. ¿Qué más, líder? Cosmopolita, ya sabes, como siempre. Listo, Johnny, bien. Hola. Y chao, porque estoy esperando a alguien. Tan convencida, ¿qué tal? No, pues tan igualado este. Didier, ¿esta es la hora? Claro que sí. ¿Otro trago? No, estoy esperando a alguien y no quiero que me encuentre tomado. Ay, ¿será que Emilio no va a llegar? No me puede dejar plantado. Hermosa mía, estoy más listo que nunca. Dale. Dale. ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago, Félix? Tú estás muy tenso. ¡No estoy tenso! Mírate cómo estás. No estoy tenso, no. Te acabas de agarrar por teléfono con alguien. ¿Con la muda? Sí, con la muda, con el mudo. ¿Sabe Dios quién era? No, es culpa de la muda, no mío. Bueno, pero es que así no se puede, dale, Félix. No, sí, se puede. Dale. Vení. ¿Qué te pasa? Mírame. ¿Por qué no querés estar conmigo? Soy tu esposo. ¿Sí o no?